del 10. Bienvenido octubre, maravilloso octubre. El bienvenido octubre te digo que lo recibimos con todo, con dos piedras en cada mano. Porque en realidad tenemos al sol opuesto a la luna, el sol está a los 9 grados 6 del signo de Libra y la luna está a los 8 grados 42, pero está conjunto a Quirón. O sea, tenemos la luna llena, por supuesto, pero es una luna llena intensa, ¿no? Porque está a su vez cuadrando con la gran conjunción, que te digo que son una de las últimas cuadraturas intensas que tiene el año. Como te había contado, lo que vamos a tener este mes de octubre es un mes cargadito, ¿no? El cielo tuvo unos movimientos que fueron dados en septiembre. Y esos movimientos fue Júpiter y Saturno, que empezaron a ponerse directos en Capricornio. Entonces venía como todo enlentecido, venía como todo como. Y ahora salimos todos como caballo de boscado. Entonces, yo creo que tuvimos el suficiente tiempo quietos, encerrados y aislados y todo lo que sea, como para ahora no salir a hacer macanas. Entonces, yo te invito a eso, ¿no? Por más que empezamos con los días más lindos, que la primavera cada vez se instala más, el seguirnos cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando, porque mientras que más allá de la vacuna, creo que tenemos que cuidarnos mucho, 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 mucho. Entonces, bueno. Hay días donde la energía se pone un poco más pesada o más intensa. Y bueno, hay que saber protegerse uno, cuidarse uno para poder cuidar a los demás. Vamos entonces ahora por Aries. La luna te está visitando y esta luna en este momento, en este tránsito, se encuentra con Quirón, son tus propias heridas, pero además se enfrenta al sol, por lo tanto tenés el plenilunio. El mayor de los plenilunios tuyos, o sea, esta es la gran luna que te hace sentir verdaderamente en todo tu potencial. Disfrutala, aprovechala y bueno, que es como celebrar tu plenilunio. Mañana, esta misma luna, ya no tan llena, pero teniendo todo una posibilidad gigante, te da a vos grandes posibilidades de, a través de los otros, seguir creciendo. Es como crezco a través de los otros. Y es un buen momento para crecer a través de los otros. El contacto con eso, con el contacto con los que yo puedo hacer mi camino, asociarte, vincularte en relaciones que sean muy positivas. Vamos entonces ahora por Tauro. Este es el momento de cuidarte. Este plenilunio de hoy queda en tu sector de la introspección, la casa del misticismo, del límite, del servicio. Hay como muchas ganas de servir, de cuidar. Y bueno, hay una parte tuya que sí tienes que como que darle o escucharlo, ¿no? Pero hay otra parte que dice, vamos a cuidarnos nosotros. O sea, hay una parte que quiere salir a cuidar gente y otra parte que dice, no, cuidémonos nosotros. Y bueno, creo que es como que hay que hacer un 50 y 50 y escuchar bien a todas tus voces interiores. Mañana sigue la misma luna, sigue con esa sensación de que de las heridas viejas, ¿viste? Todo lo que pasó, resuena todo lo que pasó. Y bueno, son partes de situaciones que a veces nos hacen sufrir un poquito. Pero siempre hay que atravesar una situación difícil sabiendo que del otro lado salimos renovados. Es como eso, el atravesar esa sensación de lo aquello que hablábamos los primeros meses del año, ¿no? Que este es un año para atravesar. Y bueno, eso es como que hacer fuerza como para salir de una buena vez de esta energía tan densa que nos tocó vivir en este 2020. La cosa cambia, este mes el cielo cambia, empieza como a desparramarse, ese desparramo de planetas nos alivia, pero el alivio siempre tiene que ser desde el cuidado. Mayor aún cuando no, en diciembre el Saturno entre a Acuario.
Vamos por Géminis. Este momento es un momento social muy interesante, conoces nuevas personas, de repente te anotas en un club, de repente vas a un lugar social donde conoces gente diferente. No hagas siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo y pretender cosas diferentes es ridículo. Hago algo diferente, me siento solo, nadie viene a visitarme, ¿y qué tal si sos vos el que visita? ¿O qué tal si sos vos el que se busca una actividad para hacer? Sos vos el dueño de tu vida. O sea, no te quedes esperando la carroza, salí, aventurate a cosas nuevas. Mañana, la misma luna, rebelde, con ganas de hacer cosas diferentes, de encontrarte con amigos, social, esa escucha de nuestros amigos que es incomparable, ¿no? Esos amigos que nos hablan, que los escuchamos, que los queremos tanto y bueno, que están así siempre incondicionalmente para escucharnos. Vamos entonces ahora por Cáncer, sigue siendo esta tu luna del éxito. Disfruta el éxito, quédate ahí, qué incómodo te queda, pero quédate ahí, quédate disfrutando lo que sucede. Es exposición, por supuesto, pero cuando uno hace una cosa y la hace bien, bueno, se expone a que lo halaguen. Fíjate vos, si te querés escapar, disfruta de esto. Mañana es un muy buen momento para pedir el reconocimiento. Bueno, te hiciste todo bien, está todo lindo, pero y... para de cuando hablamos de la platita, cuando hablamos, ¿no? Entonces, está todo muy lindo, pero vamos por el aumento o vamos por el reconocimiento. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 Tarot, no te olvides. Leo, este momento es profesional, avances profesionales, un muy buen momento para planificar viajes también. Recordá que los viajes siempre se planifican con mucha anticipación, o por lo menos se desean con anticipación. Yo estoy así como ansiosa de poder volver a viajar, porque es como que los extrañé mucho, mucho, mucho los viajes este año. Y bueno, entonces estamos todos deseando poder viajar. Mañana, viajes, avances profesionales y reconocimientos. Si tenés que dar pruebas, es excelente. Cualquier prueba, ¿no? Cualquier prueba que tengas que dar o presentar un currículum también puede ser una buena opción para el día de mañana. Virgo, genial. El día del regalo, de la sorpresa y la pasión, pero también es el día de los juegos de azar, que puede pasar algo que sea sorpresa. Te llega un regalo que no esperabas y vos lo disfrutás al máximo. O sea que disfrutá ese regalo porque llegó y bueno, es que cuando recibimos un regalo es alguien que estuvo pensando en nosotros. Es fantástico, ¿no? Esa sensación de que, te acordaste de mí, fuiste, lo armaste, lo hiciste y bueno, y lo tengo. Eso es maravilloso. Vamos por Libra en este momento. Es un momento súper especial. La luna está llena enfrente, afectando todo lo que es tu vida de pareja y relaciones, y mañana todo lo que ves en los demás tiene mucho más que hablar de vos. Disfruta esta luna, es una luna intensa para vos, muy fuerte. Vienen asociaciones, gente que se quiere acercar. Empezá a ser muy criterioso. Quien estaba en las malas puede estar en las buenas. Lo que no estuvieron en las malas, que se vayan para la casa, ¿viste? Es así la cuestión. Escorpio, el trabajo y la responsabilidad te abruman. No sabes qué hacer, delega, deja para mañana y cuídate, porque sos vos el que tiene que andar con todo. Mañana, cuida la salud, por favor, porque mañana es un día donde la salud te puede llamar, te pegarte un tironcito de oreja, porque puede haber cosas que no estén tan buenas el día de mañana. Descansa, planifica el día, así todo sale redondito. Te recuerdo el teléfono si querés encargar magia, 094-027-992. Vamos a un corte, vos quédate ahí, yo te espero acá. Bueno, estamos entonces, primer día y la luna en Aries. Nos cayó redondito este mes, te digo. Porque al empezar con la luna en Aries, es como que la energía del uno está como, ¿no? Nos da como mucha más voluntad y mucha más energía. Sagitario, esta luna para vos es
así súper intensa, porque es una luna de romances, es una luna de conquistas, es una luna especial para hacer lo que se te antoje, ¿sabes? O sea, hay que ser rebelde y hay que hacer lo que se te antoje, comprarte lo que te guste, vivir en un lugar que te sea agradable. La luna anterior te dejó un espacio, acordate que era lo de la casa, lo territorial, un espacio que te fuera agradable. Hoy tenés que ser el disfrute de esos espacios. También contacto con los pequeños de la familia y también contacto con tu creatividad. ¿Qué tal si te pones a pintar algo? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal si te pones a hacer algo? Cerámica. A mí me encanta hacer cerámica también. Hago cualquier cosa, pero me gusta. Porque es una experiencia diferente la creatividad. Hay que saber amigarse con los mamarrachos que uno hace, porque ahí se va como generando una confianza que no te la dan otras formaciones. La creatividad va por otro riel y nos hace sentir muy bien. Mañana lo mismo, mañana igual, mañana la luna va a continuar en Aries y va a seguir siendo esa luna que te pone radiante. ¿Por qué? Porque es una luna que te conecta con tu ego, con tu manera de explosiva de ser. Vos de los tres fuegos sos las brasas, pero volvés a encenderte en esta luna para vibrar y mostrarte un dios, o sea que manejate. Capricornio, vos sí estás en contacto con lo territorial. Con la casa, con la familia. Es tan importante esto que te digo. Es tan importante que los espacios que ocupás sean acordes a lo que tus necesidades, que puedas disfrutar de ese espacio un 100%, que sientas que realmente ese lugar donde vivís y ese lugar donde estás sea confiable, sea confortable. No importa si son 2 metros cuadrados o son 200 metros cuadrados. Lo importante es que en ese espacio que vos ocupás te sientas que sos el dueño, que sientas que nada ni nadie te va a atacar. Eso es lo fundamental de los espacios. Mañana lo mismo, un momento donde uno puede conectar con lo agradable, donde uno puede conectar con la familia, con las raíces. Es un buen ejercicio conectar con las raíces, con las figuras de la madre, ¿no? Es la casa cuarta, es la casa que corresponde a las raíces, a la madre, al clan. Entonces, bueno, conecta con eso, con fotos viejas. Impriman fotos, por favor. Tendemos a tener todas las fotos en el celular. Impriman fotos, vayan dejando. De las fotos que salen en el año, algunas las ponen impresas, así las van guardando. Es la mejor memoria, es la mejor historia, las fotos de papel. Acuario, comunicás, vendés, negociás, estás radiante, rapidísimo de mente, vos sos rapidísimo, sos un rayo, pero esta posición lunar te deja más rayo todavía, o sea que estás en momento de negociar y ganar la negociación, o sea que ponete a hablar ahora. Mañana lo mismo, si tuvieras que dar una prueba es un buen momento, y si tuvieras que presentar un currículum también, vender tu pequeño emprendimiento, bueno, promocionalo, porque tanto hoy como mañana, bueno, ahí promocionas tu emprendimiento y la gente lo conoce. Piscis, llegaste a la luna de la economía, de la plata y un primero de mes. Mejor imposible. Sería ideal hoy, por ejemplo, abrir las puertas de un negocio o rebautizar un negocio. Te lo digo hoy y es tarde, pero mañana lo puedes hacer. Ese emprendimiento que tenés, si querés que te deje ganancias, lo podés a funcionar, lo rebautizás el día de mañana. ¿Cómo se hace eso? Y eso lo podemos hacer todos, ¿no? Le toca a Piscis hacerlo, pero cualquiera de nosotros puede hacer. Es como comprar, yo qué sé, una planta, comprar un mueblecito nuevo, comprar algo nuevo para el lugar y le volvemos a dar energía de hoy comienza nuevamente esto, hoy lo rebautizo. Es súper importante la energía del comienzo de las cosas. Cualquier cosa tiene carta natal, ¿no? Cualquier acontecimiento. Entonces podemos como reorganizarlo para que nos quede bien a nuestra carta natal y que sea coherente con nuestra energía. Bueno, me despido, nos vemos mañana, que pases muy bien.